No merecía que le hicieran esto. Con las lágrimas contenidas, Anselma Rodríguez recordó a su esposo. Mis hijas están destrozadas, destrozadas. El papá de ella era todo para ellas y nosotros estamos destrozados. Bonifacio Rodríguez, de origen mexicano, llevaba más de 20 años trabajando como cocinero en este restaurante, ubicado en Irvington, Nueva York. Pero ayer recibió una puñalada mortal en el pecho, presuntamente a manos de la lavaplatos del lugar, identificada como Rosa Ramírez, quien según las autoridades está embarazada, tiene antecedentes criminales y había sido recientemente contratada en el restaurante. Todavía se investiga la causa del trágico episodio. Yo no sé por qué, cómo permitieron que le pasara esto a mi esposo. Estamos viendo cómo salir en adelante porque nosotros somos una familia de bajos recursos y no, la verdad yo no voy a dejar que esto se quede así porque él no merecía esto. Esta mañana Anselma y sus familiares acudieron al consulado mexicano de Nueva York para tramitar el acta de defunción del cocinero de 38 años. Dice su viuda que jamás imaginó tan horrible final para su marido. Fue muy responsable con su trabajo, siempre, nunca faltó, al menos que fuera un día importante, un día de emergencia. El dueño del restaurante le dijo a la policía que no estaba durante el sangriento incidente y que lamentaba mucho la muerte de Bonifacio. Por su parte, el agresor enfrenta cargos de asesinato en segundo grado y por posesión de un arma. Gracias a la asistencia del consulado mexicano, la familia de Bonifacio podrá repatriar su cuerpo a su natal Oaxaca. Sin embargo, su viuda está pidiendo la ayuda de la comunidad en esta situación tan inesperada y difícil. En Nueva York, Nayeli Chávez Geller, Primer Impacto.